siguiente verano está inspirada, hay una parte que está inspirada en la coreógrafa alemana Tina Baus. Y a raíz de esto se nos ocurrió hacer la presentación en la Compañía Nacional de Danza para poder ofrecer a los estilistas y a los redactores la visión de un ensayo y del día a día de la compañía. Entonces vamos a tener la suerte de que su nuevo director nos explique un poco cómo funciona por dentro, cuáles son los espectáculos que están preparando y ver los ensayos de los bailarines. Son los 16 maniquís que hemos montado, es un poco la parte final del desfile, que es la parte que estaba más inspirada en Tina Baus y no en la pintura de los navíos. Entonces hemos seleccionado estas piezas que son más contrastadas de color, con más superposiciones, con el juego de interior-exterior y sobre todo son vestidos largos o hay mucho tejido de seda contrastado con algodón.